¿Qué tal, amiguitas y amiguitas del arcade? ¿Cómo estáis? Os traemos la máquina de marzo, una máquina desarrollada por Bandai Namco en 2011. Una máquina de cuatro jugadores, súper, súper adictiva. Si tenéis amigos aquí, es donde vais a romper la amistad con vuestros amigos, os lo garantizo. Pac-Man Battle Royale. Máquina de cuatro jugadores basada en el clásico de Pac-Man con distintas alternativas. Una máquina muy, muy curiosa, muy chula. Su botón de start, su joystick, la mecánica es muy básica. Curioso, posavasos. Ya hay poquitas máquinas que lleven posavasos. Y una marquesina. Nada, tenemos aquí a Javi. Muy buenas, chicos. Vamos a echar una partida a dobles. Para que veáis la mecánica de cómo se juega dos personas. Pero vamos, con cuatro es exactamente igual. Lo único que el mapa cada vez pues, se va haciendo más grande, más grande, más grande. Tienes dos opciones: comes compañeros o comes fantasmas. O las dos cosas. ¡Cabrón! ¡Yam, yam, yam, yam! La mecánica es muy chula, la verdad es que cuanta más gente jugando es cuanto más rápido, mejor te lo pasas. Ven aquí, cobarde. Hay el pesadico. ¡Ah, qué cabrón! Hay el pesadico que no ha visto los fantasmas rebotando. Esta es una opción. O comes al compañero o lo Hola. haces obligar que se lo coma un fantasma. Claro, y después cada vez que van pasando más tiempo, mientras en la partida, pues va cada vez más rápido, cuantas más bolas más rápido va. Y después ya hay un punto que salen todos los fantasmas y ya está duro, duro. ¡Ay, qué quiebro! ¡Ay, qué quiebro el Ronaldinho! Has visto que ya se aceleraba. Ahí ha acelerado. La sombra del fantasma. Ah, cuanto más gente es, más grande es el panel. Es lo divertido. ¡Ay, no! Ven aquí, tontorrón. ¡Ay, qué suerte! Ven aquí, ¡ay, qué suerte tiene! ¡Wow! ¡Qué Esto se ha desastre! acabado cuando me lo comía. Bueno, desempate. Ronda final, con el mapa grande. Estamos aquí comiendo cadáveres en sus extremos, aquí nadie se atreve a acercarse. ¡Oh! ¡Qué suicidio! Pues nada, chicos, muy simple, muy sencilla, muy, muy adictiva de jugar y que la podéis encontrar en Arcade Levels. Como siempre, cuidaros mucho y sed buenos.